paciencia en este ir del tingo al tango. Empezamos en lugar de las 5 a las 6 de la tarde. El tráfico, el ruido, el corre-corre, los problemas de conexión. Pero aquí estamos con mucho corazón y saludo al maestro Jairo Calixto Albarrán, miembro de esta familia sin censura, co-conductor de Operación Mamut en el 11. Bueno, en fin, anda por todos lados el maestro Jairo Calixto. ¿Cómo estás, Jairo? Mi querido maestro, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo acá? Yo cuidándome, no se me vaya a aparecer Luis de Llano, ese viejo cochino alfa, y ajá de las suyas. Ya sé que no soy su target, pero ese señor arrasó con todo. Y qué bueno que, pues ya a pesar del tiempo, Sacha Sokol ya le aplicó la quebradora, la voladora, como debe de ser. Le pone ya no en lugar de ya no, ¿no? Sí. Ya no. Qué no, madrazo. Bueno, es que, sí, es, todo, era un secreto a voces, ¿eh? La verdad no es algo que no se hubiera sabido. Se contaba, pero ya que lo diga la víctima, no importa cuánto tiempo haya pasado, y que ese señor pues caiga. Dicen que es el Harvey Weinstein mexicano. No, ese es un... Ese por lo menos ganó algunos Oscars. No, este es un viejo cochino inútil ahí. O sea, inventó a Sergio Mayer. Digo, Mayer. Entonces, ¿qué? Tiene una bolita que le sube y le baja. Sí, en ya, fin. Ya. Sí, perdón, digo, Harvey, eres un viejo cochino de veras, pero además, pues sí, se ganó algunas palmas de oro, algunos Oscars. Tenía colmillo para las buenas películas, aunque sí era un viejo cochino, no hay duda. Bueno, ya estaremos hablando de estas y otras cosas, mi querido Jairo. Déjame saludar al amigo Víctor Aramburu, también miembro de esta familia sin censura y de las mesas de diálogo. Gracias por la paciencia, Víctor. ¿Cómo estás? Te abrazo a la distancia. Hola, Vicente. Buenas tardes. Hola, Jairo. ¿Cómo estás? También. ¿Qué hay? Las vicisitudes del tráfico en la ciudad, ¿no? Vicente, ahora sí ya te tocó acá. En el centro de esa uno no se salva. Bueno, en general de toda la ciudad uno no se salva, y menos esta hora, que es la que bueno, todo el mundo sale, ¿no? De la chamba. Así es. La locura total, mi Así querido es. Víctor, mi querido Jairo. A ver, déjenme preguntarles también su opinión, si me permiten, ¿no? Acerca de la incorporación de Pigmenio Ibarra como analista con Ciro Gómez Leyva, porque me parece muy interesante. Medio tradicional, que recibe publicidad oficial muchos millones, como en sexenios anteriores, no crean que ha cambiado la cosa, que decide abrirle la puerta a una voz tan emblemática para la 4T como Epigmenio Ibarra. Pero dice el presidente que no es suficiente. Yo también considero que no es suficiente porque son demasiadas voces en contra para tener una o dos voces a favor. Mi querido Jairo, ¿cómo ves esto? ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién sale ganando? Yo creo que Ciro Gómez Leyva traía el rating muy bajo y que se está colgando del rating que le genera entre la chairiza, si me permiten la expresión, nótese mi sarcasmo, un Epigmenio Ibarra. Sí, mira, creo que esto debe haber costado un buen rato de negociaciones. No debe haber sido fácil, sobre todo como un medio como Radio Fórmula, que es muy conservador, donde la gente que ahí está es muy conservadora, donde, bueno, tienen a Chumel Torres, pues ya me has echado a perder el asunto, no puede estar, pero que pues, han de haber revisado, sí, sin duda, los ratings, y han de haber revisado, espero, yo, mira, conozco a Ciro desde hace muchos años y creo que es un tipo, pues estaba no de acuerdo con él, pero es un tipo que sabe de este negocio, que sabe de qué va la cosa, y seguramente entendió que ya no le da solamente con el público conservador usual de Radio Fórmula, no le dan ya los números, no le da el alcance, y a sabiendas de eso invita al personaje que es más emblemático en esos debates sobre la 4T que Epigmenio Ibarra. O sea, no hay duda, Epigmenio, pues un comentario de él genera 200,000, 300,000 comentarios buenos y malos, ¿no? A favor o en contra, se sueltan los bots a lo bestia, ¿no? De veras que hay que reconocer en ese sentido el Pigmenio la capacidad de resistir, pues, todos estos ataques que además que recibe cotidianamente y que son arteros y bajos y de pésimo y reggaetonero gusto. Pero creo que aquí no peques de humildad, que tú también recibes tu buena dosis. No, sí, pero digamos, pero el Pigmenio es de verdad es que es muy impresionante lo que le llega, pero
lo que más me llama la atención es el es la respuesta del público, de la gente, digamos, de los derechairos, digámosle así, porque fue demostrar su sentido democrático, ¿no? Y su defensa, como han hecho, ¿no? Estamos defendiendo siempre la libertad de expresión de esta maldita dictadura macuspánica, ¿no? Pero, y son los primeros en decir, no puede ser, ¿por qué no dejan entrar? Vimos el comentario de Lozano, que no puede ser, como siempre, pues es obvio lo suyo, ¿no? El de un tal Marieto, no seas coqueto, que es un tipo segundón que se quiere trepar y que nadie pela, pero bueno, llama la atención porque sí representa a un grupo de gente que tiene este pensamiento, pues ya sabes, medieval. Y así, entonces, vimos que realmente fue un acierto en términos de todo, ¿no? Mediático, llama la atención. Y creo que sí es importante que estas voces diferentes entren a estos espacios que han sido cooptados, ¿no? Digamos, tuve ¿cuánta gente a favor, digamos, de la 4T hay en Radio Fórmula? Pues creo que nada más entró Epigmenio, porque no había nadie más. Nadie. Y bueno, eso, pues, si está Chumel, que es considerado como el gurú de los conservadores, imagínate, de acuerdo al presidente. Pues. Imagínate el nivelazo. Pero, y otros medios no están mejor, ¿eh? Tú puedes ir checando uno por uno y está desbalanceado todo. Ahí no hay equilibrios. Y creo que esta ya no funcionó esa estrategia. Ya no funcionó. Y tienen que abrir las puertas para que esto se equilibre más y para que, pues sí, no sea un pensamiento único. Acusan a la 4T, es muy chistoso, acusan a la 4T de estalinista, de ser una dictadura, la única dictadura que le da chance al sector opositor de que se oponga, en vez de mandarlos al tambo o a Tlaxcuaque. Bueno, en este caso igual, ¿no? Entonces, es un pensamiento único, profundamente estalinista, el que se aplica en el 99% de los medios de comunicación clásicos de México. Cualquier estación, tú la checas, claro, radio, cualquier revista, cualquier... Bueno, piensa nada más, Letras Libres, piensa en Nexos. ¿Qué voz distinta hay ahí? Pues ninguna, no hay. O habrá una ahí extraviada que se les escapa. Entonces creo que siente un precedente y a ver si en efecto pues se revalúa todo esto. Lo voy a decir yo para que no te metas en problemas. Mira, por eso te admiramos que entre los Marín, los López Dóriga, aparece Jairo Calixto Albarrán. Entendió el que entendió. Mi querido Víctor Aramburu, ¿cómo ves tú esta situación que definitivamente ha sido el tema de conversación en diferentes círculos políticos y también entre la gente pro 4T, por decirlo de alguna manera? Pues es que hay que considerar la magnitud de la chairiza, ¿no? Así como dices, pues es el 60% de la población, si le creemos a las encuestas de aprobación, ¿no? Al promedio, sí, mínimo. O sea, 30 millones de electores, y que pues es un 60% de la población, pues claramente es la mayoría, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, ¿no? O les cuadre o no les cuadre. Entonces, y pues estar oyendo el monólogo que, pues además es el monólogo con el cual crecimos, creo que todos, ¿no? Los que estamos aquí, ojalá ya las siguientes generaciones no crezcan con ese monólogo, que pues parece que es un coro, pero pues en realidad es repetir lo mismo. Digo, simplemente hay que regresar a los tiempos del duopolio televisivo, pues era lo mismo, o sea, ver a Lili Téllez que ver a López Dóriga, o que ver, ya ni se diga, a Jacobo, pues era lo mismo, o sea, nada más lo único que cambiaba era el tono de voz, pero pues de ahí en fuera lo que iban a decir, o lo que no iban a decir, que también era más importante quizás lo que no iban a decir que lo que iban a decir, pues era lo mismo, ¿no? Y abrir los periódicos, abrir el Excelsior de Regino Díaz Redondo y ahora con Pascal Beltrán del Río, pues es lo mismo, o sea, realmente lo único que cambia es el nombre, pero la esquina de la desinformación sigue siendo la misma, pero el país ya les queda chiquito, creo yo, y bueno, y además también ya el chayote les queda chiquito por otra parte, ¿no? Ahora sí tienen que vivir de la audiencia, no de la publicidad oficial. Entonces, pues ahora ya tienen que darle pluralidad a las voces, ¿no? Y pues ahora sí que gracias, diría el presidente, a las benditas redes sociales, pues se han abierto espacios como este, ¿no? Como Sin Censura, como otros por ahí, pues que tuvieron que abrir brecha por medio de los canales no tradicionales. Y ya es rara la gente, creo yo, bueno, al menos en mi caso, pues que ve a una hora tradicional los medios tradicionales. Digo, yo normalmente esa hora... Pues he de confesar que sí me gustaba escuchar a Carmen Aristegui, porque probablemente era la única voz que no encajaba en esto, pero pues de un tiempo para acá parece ser que ya más bien se cambió para el otro lado.
Y pues más bien soy más de escuchar podcasts o de, pues justamente, mejor venirme a YouTube cuando estoy en mi casa y escuchar, pues por ejemplo, Sin Censura, o escuchar también Pie de Página, o escuchar Contralínea, o sea, medios que no voy a encontrar en los medios hegemónicos, y pues voces que no me van a estar diciendo lo mismo. Pues ya ni se diga Chumel, ¿no? O sea, Chumel ya es francamente ridículo en ese aspecto, porque pues ni siquiera tiene esta formación de periodistas tradicionales, como a lo mejor, pues, digo, mencionaron a Carlos Marín, que podrá uno decir lo que sea, pero pues al menos pasó por proceso, ¿no? Igual uno de Ciro Gómez Leiva, pues podrá decir uno lo que sea, pero pues, salió del Canal 40 y en su momento sacó este reportaje de los abusos a los legionarios de Cristo, y literalmente les costó la chamba, o sea, que sean unos mercenarios en ese sentido, o sea, que te pueden hacer un reportaje como te pueden hacer uno malo, pues es otra cosa. Pero, pues Chumel ya eso llega, ¿no? O sea, Chumel, pues es básicamente un payaso. Entonces, y pues eso probablemente ya está explotando, ya está implotando ese modelo de negocios. Tal vez claro. Ya tiene que cambiar, ¿no? Hablando de payasos, perdón, hablando de personajes para el pitorreo del maestro Jairo Calixto Albarrán. ¿Ya viste al Chiquilicuadri, como le dices tú a Gabriel Cuadri, al honorable diputado federal del PAN? Escribió este tuit que nos va a servir para muchos memes. Es más, yo les pido, por favor, que este chiste se lo cuenten a familiares y amigos, porque está buenísimo y no hay que mentar madres, ni hay que hablar de mujeres, ni de sexo. Gracias, viejo. Un abrazo. Fíjense lo que publicó en Twitter Gabriel Cuadri. Le he manifestado a nuestro presidente del PAN, a Marquititititito Cortés, mi deseo de participar en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para el 2024. Perdón. No, imagínate que Cuadri le diera el campanazo y que fuera el candidato de Claudio X González en el 2024, como dice Gerardo Fernández Noroña, me tiro por la ventana, aunque no me desagrada porque nos haría más ameno el proceso electoral, tendríamos mucho para reír, mi querido Jairo. Sí, o sea, mira, es que, fíjate, con todas las circunstancias, mira, es homófobo, boxista, racista, come cuando hay, traicionero, anticomunista, ojéis, manchado, pedorro, clasista, pinochetista y mamila. Y aún así, mi querido Vicente, mi querido Víctor y amigos que nos escuchan, es el mejor candidato que pueda tener la oposición. Es decir, dime, ¿a quién vas a poner? ¿A Margarita? ¿O vas a poner a Calderón? ¿O vas a...? Es decir, es el más decente. Imagínate cómo están los demás. Entonces, yo sí abogo porque sí lo nombren, ¿no? Pero primero va a tener, imagínate lo que va a hacer esa cena de esa noche de cuchillos largos en la oposición para decidir el candidato. O sea, ya sabemos que hay más aspirantes que pueblo, hay más aspirantes que Fuerzas Vivas. Va a ser una matazón, va a ser una cosa espeluznante. Si sobrevive el Chiquilicuadri, nos va a hacer las delicias, imagínatelo ahí exigiendo que desaparezca Yucatán, no, ya medio país, que nada más quede Monterrey, nada más Monterrey, lo demás vale. Entonces, va a ser un personaje muy divertido peleándose contra, luchando contra los transgéneros, enfrentándose a todo el LGBTTT que te metas, demostrando que es un tipo siniestro y fundamente culero. Entonces, creo que va a ser muy divertido. Además, es muy divertido tenerlo ahí de candidote. Oye, Víctor, cierren las puertas, señores, se abren las apuestas. Pues imagínate, Cuadri, Lili Téllez, García Cabeza de Vaca. Tan, tarán, tan, tan. Puro peso, o sea, puro peso pesado, puro un duelo de titanes, ¿no? Además sería lo que veríamos antes en las candidaturas. Digo, a mí me encantaría ver un debate, imagínense, entre Lili Téllez y Margarita, si es que logra idear una idea, y Cuadri, ¿no? Digo, honestamente sí creo que el ganador sería Cuadri. Curiosamente, con todo lo que podamos decir, que el tipo es homófobo, que es clasista, racista, ya ven que justamente le quiere quitar el derecho al voto a los oaxaqueños, chiapanecos y guerreros, ¿no? Si no es que hacerlos protectorados, separarlos de México. Pero con todo y todo es el que, pues, al menos es sincero, ¿no? O sea, no se anda ahí dándoselas de feminista y de ecologista. Bueno, él dice que es ecologista, pero es un ecologismo muy raro.
Pues sería interesante, la verdad es que sí, sí nos garantizaría muchas horas de diversión. Y pues aquí uno es cuando dice, pobre PRI, ¿no? Porque pues si pasa Lito, pues sería el único, ¿no? Porque ya ni del Mazo, no ni para eso. Entonces, híjole, o sea, quedaría la terna entre ellos tres, y a lo mejor una de Anaya, si no sigue prófugo, igual cabeza de vaca, ¿no? Si también no anda prófugo ya para ese entonces. Pues en realidad sí, su caballada está, pues, más que flaca, ya está famélica. A ver, hay una fotografía para seguir con las delicias de esta oposición que hace mucho ruido, pero siempre se resbala con el lodo o con el estiércol que ellos mismos van regando. Pues no decían que la pausa a la que se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia España, hacia los empresarios españoles, diciéndoles que ya no es tierra de conquista México, y que desde la oposición hablaban de ruptura, de que disculpar a España por tener a un presidente tan, tan agresivo y tan ignorante, pues ahora que vino el ministro de Exteriores o embajador, no sé qué, no, ministro de Exteriores de España, se tomó una foto con el canciller Marcelo Ebrard, y ¡ay, güey, qué fuerte ruptura! ¡Ve nomás! Casi, casi se matan con la mirada al uno al otro. No, 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 qué cosa. Esta fotografía hay que mandársela a las Kenia López Rabadán, a las Xochitl Gálvez, y te aseguro que va a ser el mejor laxante que han tenido en sus vidas, mi querido Jairo. No, bueno, es que además la señora de Rabadán, de veras, yo no entiendo, digo, que regrese a la primaria. No estaba exigiendo que compareciera Ana Gabriela Guevara por todo el tema de la violencia en el estadio La Corregidora. O sea, eso de veras, esa señora sí está extraviada, muy, muy extraviada. Igual que todas estas feministas que de repente ya tenían su tweet preparado, ¿no? Diciendo que, oh, muertos y heridos, y renuncia Martí Batres, y pues, perdón, ¿no? Afortunadamente fue todo lo más tranquilo, hubo sus momentos difíciles. Pero la marcha del día de ayer fue, en muchos sentidos, pues la más relajada, tranquila. Incluso vemos imágenes muy enternecedoras de feministas entregándole flores a las policías, ¿no? A las mujeres policía. Es decir, vimos otro asunto. Entonces estamos ante una oposición con personajes muy, muy extraviados que quieren armar lío donde no lo hay. Esta imagen, que además esta imagen, vale la pena decirlo, es una señora de Icaza, una chica de Icaza, de apellido, no me acuerdo cuál es el nombre, pero que... Julia Icaza, que le dijo al mismísimo Claudio 3X González, que utilizó esta foto, y le dijo, no use esta foto, exactamente, no use una foto de mi persona para su propaganda, no le autorizo el uso de mi imagen en su perfil. Entonces ya de plano, pues se descubre cómo son, ¿no? Fake ministas, que nada más son feministas del 8M, nada más esperando que haya violencia y que haya líos y que haya escándalos y que haya problemas. Oye, imagínate de qué tamaño sería el encabronamiento en la oposición, que se le cayó más pelo, si es que le quedaba alguno, al pelón Gomis, al hijo de Héctor Suárez. Dice, los informantes de López también le habrán hecho saber que el grupo que está contra su chisguete de transformación iba a regalar flores. Los informantes del pelón Gomis también le habrían hecho saber que el grupo que estaba regalando flores a las policías eran pro 4T, eran López Obradoristas. Pues qué ridículo hacen estos. No, yo creo que ahí el tumbaburros está haciendo mal trabajo. Yo tengo años diciendo que ya lo corran. El tumbaburros que genera todo este circo y maroma y teatro en las redes sociales, que tiene sus granjas de bots, que se ve que pagan muy poco, porque te mandan los bots más chafas, ¿no? que hay. Creo que las estrategias de todo este sector es muy chafa, y lo lamento por el pelón Gomis, que lo suyo, pues eso está en otro lado, no en la política, no en la reflexión de esos temas, no es lo suyo. Su papá tenía con qué decirlo y por qué decirlo, y había pasado por muchas cosas para decir lo que decía, pero pues el pelón Gomis, que es todo, que es cuate y todo, pues sí. No está al nivel, y es pues un tipo lleno de rencor. No sé por qué, la verdad, pues en la vida le ha ido muy bien, quién sabe qué pasó. Pero el asunto es, final, es quiero generar ruido, lo que sea. Entonces esta idea de que ya veían una guerra, ¿no? México
contra España. Y mira, esta imagen habla de que pues el gobierno español entiende perfectamente cuáles son las circunstancias, el nivel de la ratería de Iberdrola, de Calderón, que pues trabaja para ellos. Es decir, entienden perfectamente, pero también entienden pues la necesidad de seguir haciendo negocios, ¿no? Es ineludible la idea, pues estamos en el capitalismo salvaje, entonces hay que hacer negocios de otra manera, distinta, no con las raterías de antes, más de acuerdo, más de manera mejor defendido los recursos y las cosas de México, no que ahí todos se lo daban ahí a Odebrecht y a Iberdrola y a Iberdrola, acaben con todo, amigos, y ya nada más firmaban, les daban una lana y ya. Entonces creo que eso se ha cambiado, y creo que esta imagen habla de que sí, vamos a hablar, no estamos peleados, vamos a hacer business, pero los vamos a hacer bien, y creo que está bien, pues la inversión, el desarrollo, creo que es bienvenida, pero no con la ratería que se vivía antes, que teníamos ahí a Calderón como vendedor de tiempos compartidos en Iberdrola y que lo siga haciendo, entonces ya de otra manera, pues de tú a tú, no vienen a conquistar nada. Claro. Vienen a hacer business, muy bien, pero que nos toque bien, que todos hagamos ganando, nada más que ya era puro give me, no daban nada, amigo. Ni las nachas, doña Cuca, no, nada, dirían. Mi querido Jairo, mi querido Víctor, por cierto, quiero adelantarles que en unos minutos vamos a platicar con Julia Álvarez y Casa, esta activista que se le ocurre la gran idea de apostarle a la paz con flores y regalarle estas flores a las policías que ayer estaban protegiendo y cuidando la marcha del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Vamos a platicar con ella porque esta fotografía fue la que retomaron personajes de la oposición como Claudio X González, y vaya tremendo periodicazo que le metió Julia al señor X. En unos minutos vamos a platicar con Julia, pero Víctor, déjame en temas más serios, nótese mi sarcasmo, que Marco Cortés está regresando al pasado literalmente. Ahora con que este reporte de Estados Unidos que señala que cárteles mexicanos intimidan políticos e influyen en elecciones, Marco Cortés dice, teníamos razón, hace un año, dice, el crimen organizado interfirió en las elecciones de 2021 y coaccionaron el voto a favor de candidatos de Morena. Esta debe ser una llamada de alerta para la elección presidencial del 2024. A mí se me hace que lo que están haciendo en el PAN, sobre todo Marco Cortés, es prepararse para la debacle. Se viene la peor de las derrotas, no solamente para el PAN, para el PRI, para el PRD, para esta alianza putrefacta de Claudio X González. Ya se están preparando para acusar que el narco va a meter las manos en el 2024. Pero además, como si no las hubiera metido en 2006, ¿no? Pues oye, ya tuvimos un narcosecretario de Seguridad Pública. Y no nada más era él, o sea, no era solamente un hecho, tenía todo un ejército de narcotraficantes y lugartenientes abajo de él. Ahí estaban Luis Cárdenas Palomino y pues más los que se vayan juntando ahorita, de los que han ido cayendo. Digo, parece ser que están descubriendo el agua tibia. Vamos, pues que el crimen organizado puede influir sobre las elecciones, pues vamos, eso ya han influido, no en las de 2021, han influido probablemente en las de atrás. Digo, está ahí Cabeza de Vaca, que también tiene acusaciones de narcotráfico, entre otros gobernadores del PAN, ¿no? El de Guanajuato, Diego Sinué, también. Entonces, pues no es la primera vez. Y ahora digo, sobre este reporte de Estados Unidos, pues los gringos no dan paso sin guarache, ¿no? O sea, también es una forma de presionar, pero uno podría decir lo mismo pues de su sistema electoral. Al menos en su caso es abierto, ¿no? ¿A poco no influyen las petroleras? ¿A poco no influyen las empresas armamentistas? Digo, ya siendo más suspicaz, ¿a quién le conviene que el narcotráfico sea ilegal? Pues aquí quiénes son los financieros. ¿A quién le conviene que el narco sea ilegal? Pues que venden armas para todos estos ejércitos. Digo, si muchas drogas fueran legales, como además ya sucede en el caso de Estados Unidos, ¿no? Al menos con la marihuana y otro tipo de drogas, pues no hay necesidad de lavar dinero porque es una actividad legal, no hay necesidad de estar comprando armas y de mantener un ejército de sicarios, pero en el caso de México, mientras sigue siendo pues ilegal, al menos la producción y el trasiego de determinadas drogas, pues sí, o sea, y es un negociazo
no solamente, de hecho, probablemente para los que menos negocio sea, es para los narcotraficantes mexicanos, pero hay que preguntar justamente a las empresas que vendedoras de armas y fabricantes de armas, a los cuales armas, ¿no? Habría que preguntar a los bancos internacionales que son los que se encargan de dar el dinero, pues qué pensarían de que el narco deje de pues, utilizar sus servicios. Ahí es donde está el tema. Y pues vamos, que hay influencia de cualquier tipo de actividad económica sobre la política, pues eso es descubrir el agua tibia, o sea, eso ya se sabe. Y vamos, mientras menor sea el nivel, o sea, si uno lo piensa en presidentes municipales y te llegan literalmente con cañonazos, no precisamente de 50 mil pesos, ¿no?, sino con plata o plomo, pues es difícil, o sea, decirles que no. Pero ya cuando uno empieza a ver pues que más bien son narcotraficantes los que gobiernan determinados estados o incluso que han estado en manos de la seguridad pública, es otra cosa. ¿Y quién no tiene experiencia de eso? Pues que van. Vamos, ni siquiera el PRI, ¿no? Yo no recuerdo al menos, o hasta ahorita que sepamos, algún secretario de Peña Nieto que esté detenido en Estados Unidos por narcotráfico, y en el caso de PAN, pues sí, y ya van varios, o sea, no solamente uno. Así es, querido Víctor Aramburu, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu espacio en Capital 21, en tu espacio en redes sociales, para que respalden tu trabajo? Así es, pues todos martes en punto de las 10 de la noche por Capital 21, Pasa Economía con Sazón. También lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Capital 21. Lo pueden encontrar también en Facebook, así como Economía con Sazón. Y en Twitter, @EconomíaSazón, ahí sí, sin el con. Y pues a mí me pueden encontrar en @B de Víctor Aramburu Cano, todo junto. Y pues ahí podemos interactuar en esas redes sociales. Claro que sí. Y mi querido Jairo, a ti te encuentran por todos lados. Recuérdale a la gente en dónde te ven, en dónde te escuchan, en dónde te siguen. Sí, nada más déjame decirte una cosa, mi querido maestro, que pienso ahorita rápidamente que quizá el probable candidato, además de Chiquilicuadri de la oposición, podría ser Fantasías Miquel Arriola. Podría ser, ¿no? Qué maravilla de tipo. ¿Qué tipo más justo, más inteligente? Que rode el balón. Ya los que se murieron y están enfermos y madreados, ¿qué importa? Es un personaje. Mira cómo dejó el IMSS. Así va a dejar la Liga MX. Pero bueno, como quieras que estoy, ya sabes, en @JairoCalixto, en el Twitter, donde ya hay batallas campales todos los días y a todas horas. Me mandan a los bots más chafas, qué gachos son, me mandan de veras. Ya diría, y letrados es poca cosa. Ya ni fotito les ponen, pero me mandan un chorro. Entonces hay mucha emoción, mucha diversión para toda la familia. Pueden encontrar en Operación Mamut, Canal 11, los domingos a las 10 de la noche, con un gran elenco, con las Reinas Chulas, con Ceci Sotres, con Nora Huerta, con Fernando Rivera Calderón. Una cosa muy divertida con el Tachonauta y Conchi y León. Y también se repite los martes por el Canal 14. Entonces se pone muy bueno y ya estoy en el YouTube. Estoy en el TikTok y en varios más, o sea, ahí y en el Twitter, fundamentalmente ahí es donde está los grandes eventos, las grandes batallas y las grandes madrizas. Muy bien, Jairo, Víctor, nos vemos próximamente en otra mesa de buenas diálogo. Buenas tardes. Muchas gracias, noches. Cuídense, buenas noches. Cuídense, suerte. Sale. Chao. Bueno. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.